Ay, qué buena canción, Take On Me, por favor. El alienígena con nosotros, con todos nosotros. ¿Me parás bien acá? Te paraste bien, estás perfecto ahí, el alien. ¿Sabés por qué? ¿Sabés? Hay una cuestión. Quiero hacer un adendo, un asterisco alrededor de esto. Take On Me, vos decís Take On Me. ¿Qué significa Take On Me? Agarrame. No, ni siquiera. O sea, eso en realidad, take on, cuando vos take on a job, sí, por ejemplo, es cuando tomás un trabajo, agregás como un trabajo que vos tenías. Sí. No tiene ese phrase, no tiene. Agregámelo. No tiene ese significado romántico, sí, ni nada. Y take me on tampoco. Take me on es como. Take me on es como cuando te querés pelear. Take me on es como agarremos una trompa. Sí. O sea, no tiene nada que ver con la canción. Pero ¿qué pasa? ¿De qué nacionalidad son los Aja? Noruegos. Noruegos, exactamente. Sí. Es el planeta Noruega, Norwegian. Y el tipo tradujo literal tapa meg es take on me, ¿sí? Sí. Directo, literal traducido, ¿sí? Sí. Pero si vos traducís tapa meg en noruego significa tocame, o sea, sí tiene un significado directo, pero el tipo me parece que lo tradujo así literal, y ta meg pa, que sería el take me on, ¿entendés? Dado vuelta, significa cubrime, tapate, pero como que cubrite conmigo, ¿entendés? Una cosa de amorosa. Entonces tiene como una cosa ahí sexual. Qué lindo. Take On Me. Y le salió bien, bueno, porque bien. Nadie lo discute, por supuesto. Amigos. Bienvenidos a Teletecno, soy Santiago Dorrego y está conmigo, miren, ahí está. Me llamo B53, Federico Mera se fue de vacaciones. Napa Meg se llama. Yo soy B53. Bienvenidos a este programa de Teletecno en el que les vamos a hablar muy puntualmente de cine y series nerd. Sí. Un poquito de lo que se viene para este año. Esto es un poquito de lo que vas a ver hoy. Del área 52, ¿no? No, bien, sí, pero sí. Vos sabés que hubo gente como yo que cayó acá, pero en Monte Grande. Claro. La vez pasada hubo una nota de Telenoche. Sí, ¿en serio? Sí, una nota de Telenoche, donde sucedió algo así. Hubo un periodista que es amigo mío, hace mucho tiempo trabajo con él, que se llama Federico Bimayer, que una vez fue a ver allá en el Uritorco. Cómo venían los... Pero es que en el Uritorco no vio nada, Federico. ¿No vio nada? No, recorrió el país buscando luces en el cielo, pero no... ¿Nada? ¿No vio nada? No. ¿Qué es? ¿Entonces están aterrizando en otro lado? No, había que esperar a que apareciera Tenetecno para que apareciéramos todos nosotros. Claro. No sé, lo que pasa es que mucho está no... Está bien. Pudo ver porque las luces no terrestres... No importa, la cámara te... Sí, las luces que... No, está bien. Claro. Está perfecto. La luz está así. Ahí. Bueno, escúchame una cosa, Santi. Sí. Vamos a mostrarles adelantos de lo que viene en el mundo nerd. Sí. No solamente del tema Marvel Cinematographic Universe, unas cuantas cositas más, ¿no? Sí, sí. ¿Querés empezar por series? Arrancamos por series. Tenemos un montón de series. Sí, por supuesto que vienen, pero también hay muchas otras plataformas. Las plataformas hicieron que explotara el nerdismo en adaptaciones de ciencia ficción, de fantasía heroica, de superhéroes. Todo eso, el adelanto de lo que se viene ahora, 2022 y un poquito más allá, en series está acá, mirá. La ciencia ficción sigue avanzando con múltiples adaptaciones y también con algunas ideas nuevas. Raised by Wolves es la historia de unos bebés, después nenes, que deben ser criados en un planeta remoto por dos androides. Por supuesto, no todo es lo que parece y también hay otros humanos que buscan crear una nueva civilización en lugares lejanos a la Tierra. La temporada 1 es de 2020 y en febrero llegará la segunda parte de la serie, que cuenta con la producción de un genio del género. Ridley Scott va a estar a cargo de Raised by Wolves, la temporada 2. Hello and welcome to Staying Awake. I have a sleeping disorder. I can't tell the difference between my waking life and dreams. Hello and welcome to Staying Awake. Oh,
Oscar Isaac será Mark Spector, más conocido como Moon Knight, un héroe que sufre de un desorden disociativo de personalidad. Sus múltiples identidades se ven envueltas en una guerra entre los dioses de Egipto antiguo y la actualidad. El tráiler salió hace unos días y nos encantó. Además, actúa Ethan Hawke y esperamos que no haya referencias al otro papel que ya hizo Oscar Isaac en el universo Marvel, que fue Apocalipsis, en una de las olvidables últimas películas de los X-Men. Estrena en marzo en Disney Plus. Tonight we will achieve what no one has even attempted. We will summon and imprison death. También del universo DC, pero más específicamente de Vértigo, va a llegar a Netflix una gran adaptación de uno de los cómics más importantes de todos los tiempos, The Sandman. Cuenta con el aporte del mismísimo autor Neil Gaiman, el escritor de la serie original, sobre Sueño, uno de los siete eternos y sus hermanos, Destino, Muerte, Destrucción, Deseo, Desespero y Delirio. Si le hacen honor al cómic, puede ser la serie del año y va a salir por Netflix. Ewan McGregor vuelve a agarrar el sable de luz para contarnos un poco más de la historia de Obi-Wan Kenobi en los años entre el final de episodio 3, cuando Anakin se convierte en Darth Vader, y la trilogía original de Star Wars, cuando él termina allí en el desierto, en el planeta Tatooine. El detalle importante es que se confirmó que Hayden Christensen será también parte de la serie del universo creado por George Lucas, aunque no sabemos si va a aparecer en forma de flashbacks como Skywalker o si estará casi siempre con el casco negro y la voz inconfundible de Lord Vader. Everything I did for the rebellion. También del universo Star Wars llegará Andor, una serie que contará más del personaje de Rogue One, Cassian Andor, interpretado por el mexicano Diego Luna. Por razones obvias, estará ambientada antes de la lucha de los rebeldes para obtener los planos de la Estrella de la Muerte. Y el 3 de junio vuelve la violencia de The Boys, la serie de superhéroes maquiavélicos y un grupo que intenta mantenerlos bajo control. Amazon Prime Video también anunció un spin-off, una serie animada llamada Diabolical, con 8 episodios escritos por diferentes autores, incluyendo al autor del cómic, a Garth Ennis. En septiembre llega a Amazon Prime Video El Señor de los Anillos, Los Anillos del Poder, una nueva serie que nos hará volver a la Tierra Media de Tolkien. En realidad, la serie nos hará conocer los eventos más importantes de la segunda edad de la Tierra Media, cuando forjaron a los icónicos anillos de poder que reciben los humanos, los elfos y los enanos. ¿Estará a la altura de la épica trilogía de Peter Jackson? Fire. La historia de los Targaryen, 300 años antes de los eventos que vimos en Game of Thrones, es lo que contarán en House of the Dragon, la próxima serie de HBO basada en los libros de George R.R. Martin. La serie se enfoca en el origen de este mítico clan que logró conquistar gran parte de los Siete Reinos. Aparecerán el rey Viserys I, la princesa Rhaenyra, el príncipe Daemon y la princesa Rhaenys, además de nuevas caras serán relevantes para este periodo en el que gobernaron los Targaryen. That's a wrap on season 3 of Umbrella Academy, and I'm stoked because I can't wait for you to see it, and sad because I'll miss everybody. Y este año llega también la temporada 3 de The Umbrella Academy. Los protagonistas vuelven al presente tras haber evitado el fin del mundo en los 60, pero no todo es lo que parece y hay un nuevo grupo de héroes, The Sparrow Academy. Season 3, we're wrapped. That, ladies and gentlemen. Dear Mike, today is day 185. Y Eleven y sus amigos tienen una nueva aventura en Hawkins, el apacible pueblito en el que siempre pasan cosas raras, cosas extrañas. Esta vez habrá un salto temporal
hasta el verano de 1986, algo que va a venir bien para justificar que los nenes ya están enormes. David Harbour, el sheriff Hopper, ya avisó que será la temporada tal vez más profunda de Stranger Things y que finalmente se van a conocer muchos de los misterios del pueblo que tiene un portal a otro plano. Stranger Things 4 en el verano del hemisferio norte llegará a las pantallas de Netflix.